caminando. Aquí encontramos los camiones que van para la Antigua. Para la Antigua, ¿sí? Vamos a ver cuánto me cobra. ¿Ahorita me cobra o...? Sí. Buenos días, buenos días. Están los autobuses. Creo que aquí le diría camiones, pero aquí no le dicen camiones en Guatemala. ¿Cómo? Aquí les dice camionetas. Aquí si les dices camiones van a pensar que es un camión de transporte, pues no sé, de materiales, de comida, ¿no? Un camión de carga. Y bueno, ya nos vamos. Hola, hola. Aquí seguimos. Aquí en la huella del Nahual. Ya llegamos aquí a la Antigua. Vamos a ver las casitas, las montañas. Es un lugar conocido. Está bonito. Vamos a empezar a recorrerlo. Así vamos allá, el volcán está allá. El volcán de agua le llaman. ¿Por qué le llaman así? Porque, bueno, esta ciudad en tiempos de la colonia fue la capital de la Capitanía General de Guatemala, en ese tiempo se llamaba así. Y bueno, ocurrió que hubo una serie de lluvias que duraron varios días, 4 o 5 días creo, y eso pues hizo que se llenara de agua el volcán. Y un momento en que no soportó la presión y bueno, toda esa agua bajó hacia la ciudad y la inundó y la destruyó. Bueno, seguimos aquí recorriendo las calles de Antigua Guatemala. Y ven que estamos aquí, pues, viendo, pues, qué bonitas son las casas, las edificaciones de aquí de la Antigua, que ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pueden ver. Hola, hola, seguimos aquí recorriendo las calles de Antigua Guatemala. Estamos aquí en el Parque Central. Es lo que fue la antigua capital de este país. Podemos ver, pues, las construcciones coloniales. Y bueno, aquí podemos ver en el fondo el Palacio de los Caballeros, que es una de las construcciones más emblemáticas aquí de la Antigua. Cuando yo vine la primera vez no estaba así, lo han reconstruido.
Mucho precio, precio chapín. Baratito. Precio de Zamateca. Y bueno, ahora lleguemos a este arco. Es muy famoso. Si lo ven. Que es muy emblemático. Van a encontrar muchas fotos o videos sobre el arco. Aquí de la antigua. Y bueno, aprovechando este momento otra vez para saludar a toda la gente que nos mira en México, en toda América Latina, como allá en Costa Rica, aquí en Guatemala, en Colombia, en Argentina. También para saludar a toda la gente que nos ve en la Unión Americana, toda la gente de habla hispana que vive allá, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, nicaragüenses, para todos los de Honduras, no, pues toda la gente de América Central que ha ido allá junto a nuestros hermanos mexicanos a ganarse la vida allá en los Estados Unidos. Y que bueno, pues igual se entiende que todos añoran su tierra, ¿no? Hola. Gracias, gracias. Miren bonitos collares. Es muy turístico, hay muchas vendedoras, vendedores de artesanías. Estamos aquí en el arco. Bueno, amigos, aquí nos están preparando una enchilada. Esa no la he probado. Guatemalteca. Para nuestros amigos de México. ¿Qué parte de México? De la zona conurbada del Distrito Federal. Un saludo para los del Distrito Federal. Desde Antigua Guatemala. Y esta no la he comido, yo comí las que llaman las porciones, las empanadas, pero esta enchilada no la he probado, miren. Ya qué bonita se ve. En sí no pica, porque solo hay niños nombre. Que les gustan, pero si desea agregarle picante, pues con gusto. Mira más, pura sabrosura de enchilada aquí en la antigua Guatemala, ahí con el fondo, el buen topolo, ay, a ver si no se me cae. qué bonito. ¿Algo de aquí? Miren nada más. Aquí nos explican, bueno, esta enchilada no es como las enchiladas de México, sino porque para nosotros una enchilada es una tortilla de maíz bañada en salsa de chile, verde o rojo. Y aquí es como una tostadita con su col o repollo rojo, miren qué bonito se ve. Y se le agrega lo que es este chilito, esta salsita. Al gusto, ¿verdad? Si quieres que pique. Pura sabrosura, miren nomás. Bueno, ya nos retiramos de comer esa rica enchilada. Y pues nos dirigimos ahora ya a salir de esta bella ciudad, de la antigua. Agradeciéndoles que nos acompañen en nuestros videos. Gracias por llegar a los 6,000 suscriptores. Y bueno, que todo lo que hacemos junto con ustedes para ir construyendo este espacio, pues se los debemos a todos ustedes, todos los que nos acompañan en este su canal, La Huella del Nahual. Ya saben. Sí. Comenten, es lo mismo que compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.